Continuamos con el informe de cómo está la quebrada Guarruz y los tanques en Lahor, qué hace su desembocadura o hace su juntanza con el río Cañaveralejo. Así está el tanque Lahor de la quebrada Guarruz, hoy lunes 29 de mayo de 2003. Seguimos en este recorrido de cómo está el tanque Lahor de la quebrada Guarruz y la quebrada que ya le dio nombre, que hace su juntanza con el río Cañaveralejo. Continuamos en este informe de cómo está la quebrada de Guarruz, su tanque Senador y el río Cañaveralejo, hoy lunes 29 de mayo de 2023. Casi no ha cambiado la panorámica, la visual de ese tanque Senador desde las últimas 48 horas. Seguimos con cañonazos acá en el tanque Senador de la quebrada Guarruz, hoy lunes 29 de mayo de 2003, en el informe de cómo está esta quebrada, que hace su juntanza con el río Cañaveralejo, totalmente impactada. Si llueve en las próximas horas, porque este sol está picante, todos estos residuos livianos van a caer directamente al río Cañaveralejo. Hoy es el día 139 de que se paró la operación del cable de Siloé. En el fondo se ven las cabinas circulando, pero nada que se reinicia, nada que se continúa con la prestación del servicio aerosuspendido en Siloé. Hoy completamos 139 días. También 339 días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Ustedes pueden notar cómo el río Cañaveralejo está en su cauce natural. Siloé City TV en YouTube, Siloé en YouTube, hoy lunes 29 de mayo de 2023, desde la diagonal 53 con calle Novena, Urbanización Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, el límite de este que es el cementerio San José de Siloé. Así está la quebrada Guarruz y el tanque de Senador que desemboca el río Cañaveralejo, hoy lunes 29 de mayo de 2023.